Vale, amigos, buenas noches. Jesús, amigo, gracias por el laicito, amigo, bienvenido. Gracias por estar aquí, amigo, muchas gracias. Víctor, Antibux, también, amigo, muchas gracias por el laicito. Bienvenidos a todos y vamos a continuar esta noche. Uf, qué calor, espérenme en un segundo, estoy sancochado aquí. Tengo el ventilador aquí al lado, pero no da el fresco que necesito. Uf, haciendo demasiado calor, Dios. Ya esta semana me voy a trastear de apartamento. Entonces, porque me veo como verde. Me voy a trastear de apartamento y va a ser un poco más fresco. Ojalá Dios quiera y esté mucho mejor. Euclides. Bendiciones, bro, amigo. Bienvenido. Gracias por el laicito también. Bienvenidos todos. Vamos a continuar esta noche. Anoche tuvimos unas batallitas fuertes aquí en Fatal Frame. Morimos varias veces porque de verdad que hay momentos donde el juego se pone bastante complejo. Pero hoy vamos a continuar. Ayer conseguimos la máscara de la ciega o máscara cegadora. Hoy vamos a ir a ponerla en el sitio donde nos toca ponerla, que es por ahí abajo en una, como en unas tumbas, así que vamos a ver cómo nos va hoy, ¿vale? ¿Qué me cuentan, amigos? Uy, ¿cómo les ha ido el día de hoy? Domingo de descanso. Yo estuve haciendo muchas cosas de acá de la casa. Pues precisamente por lo que me voy a, ay, perdón, por lo que me voy a pasar de casa. Entonces ya estoy, digamos, como terminando de organizar las cosas que me quedan y todo esto para la otra semana, el fin de semana, trastear. Alexander, amigo, ¿qué tal, bro? Gracias por el éxito, amigo. Bienvenido, gracias. Gracias, ¿qué tal? Bien, bien, bien. Aquí empezando esta munición. Vamos a ver cuántas veces morimos hoy, ¿no? Hoy vamos a ir a poner la máscara de la ciega. ¿Carajos? ¿Hola? ¿Hola? Ya empezamos fuerte hoy. ¿Me dices? Es que me está temblando la pantalla. Sabes que en los puntos de guardado puedes recargar rollos azules, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Rollos azules? ¿De qué o qué? ¿Cómo? Gracias, Alexander, no sabía. Y están las cosas ahí, ¿no? Y uno ni por preocupado le da uno por pasarse por ahí, ¿no? Pues la verdad es que como pues a veces lo ve uno ahí como en gris, entonces bueno, nada, lo pasa uno por alto. Gracias, Alexander. Ni por las curvas me imaginaba que fuera a pasar eso.
Bueno. Estaba temblando, empezamos aquí con la tembladera, empezó fuerte. Vamos a ver cómo nos va, esperemos que nos vaya bien. Déjenme un segundo porque esto no me está registrando la visita. No sé. Vale. Creo que aquí me van a salir. ¡Ay, Dios! Por aquí me salía algo, ¿no era? Creo que me sale el manilarga. Manos largas, creo, no estoy seguro. Aquí hay algo. ¡Ajá! Es que no sé si es de aquí para allá o de allá para acá que me sale. ¡Mierda! Ahí está, ahí está. Joder, joder, joder. ¿Esa dónde está, perro? ¡Uy! ¡Pucha! Me ganó el gatillazo, perro. ¡Mierda! ¿Dónde estás, hijo de la grandísima? Ya muere. Joder, empezamos duro. Vale. Uy, no, les cuento que estoy. Sé que no puedo el calor. Está insoportable. ¿A cuánto estamos? Ya yo veo a cuánto estamos, parce. No, y no estamos tan alto. Estamos a 26 grados, sino que donde estoy aquí, encerrado, aquí no circula el calor, el, perdón, el aire. Y la única entrada de aire que yo tengo es la puerta y la ventana del frente. De resto está todo cerrado, claro. El aire pasa derecho, no entra. Jorge Sepúlveda, amigo, gracias por el aicito, bienvenido. Bienvenidos, espero que estén con un día fresco porque yo estoy aquí súper, súper, súper sancochadísimo. Ay, no puede ser. ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Mierda! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ay, no, 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 no. No, 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 no. Es el folclorista, ¿no es que es? Mierda. Hasta me vino encima. Ahora. Cárguela, 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 perro. Mierda. No, 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 no. Me pongo nervioso y no sé ni qué hacer. No, ¿sabes qué? Voy a pelear abajo. Abajo, abajo. Vamos abajo, vamos abajo. Abajo es mejor pelear. Aquí arriba es muy difícil. Quieto, compa. Baja, hija mía. Baja, 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 baja. Baja, hija. Baja, baja. Baja, baja, baja. Hija, 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 hija. Bueno. No, 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 no. No, maldita rata. Me hace daño bajando, perro. Ven, hija, pero mueve esas paticas, por Dios. ¡No! Porque subió. Se subió. Te cuento que ya encontraron el perrito de mi novia. Que se perdió. ¡Ay, sí, amigo! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? ¿Dónde estaba? ¿A qué hora lo encontraron? ¡No! ¡No! ¡Que se subió! Perro, me va a matar aquí en la escalera. Ah, coño, un momento. No, perro. No, y con esta boba que se mueve más. ¿Quién sabe quién que ella? No, 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 no. Hijo de la grandísima.
No, no. Estoy jugando muy mal ahorita. Un poco más arriba de su casa estaba, pero se lo habían llevado, o fue que de pronto se salió y no se dieron cuenta en algún descuido se salió por ahí, por algún hueco de la puerta o algo así. Baja, hija mía, baja. Yo con un fantasma atrás, ¿y ustedes creen que yo bajo así? No, perro, yo bajo, abro las piernas y bajo así en desliz al... Nah, me mato este grandísimo, ¿eh? Y este folclorista que es una mierda. Vale. Venga, yo le cambio los cartuchos porque estos azules no están haciendo mucho que digamos. Uf. Irak, amigo, gracias por el likecito, bienvenido. Se salió porque la puerta de su garaje está abierta. Como niño chiquito. No pueden ver así medio abierto algo porque de una vez pegan carrera para afuera, ¿no? Pero bueno, gracias a Dios ya lo encontraron y ya todo está mejor, ¿no? ¿Dónde estás, perro? No, es que me sale encima. Me sale encima este hijo de su mal. No, es que me sale encima este perro. No, todo lo que quita. Ya haré mi kick. Ahora. Vamos, vamos, camarita, actívate. Ahora. Vale. Perro. Una más normal y se va para su casa, perro. Rata. Una más, una más, una más, una más, una más, una más. Adiós. Uy, es que quita demasiado este maldito fantasma. Oh. Ah, bueno, y lo encontraron fue. ¿Y cuándo lo encontraron? ¿Ayer o lo encontraron hoy? ¿O lo encontraron? Lo encontraron ayer mismo. Lo encontraron. Pero por ahí quietico o amarrado o como, y pobrecito me imagino. Todo asustadito el perrito. Otra vez se fue la luz. Esa vaina de la luz está como aquí en mi casa. Se va la luz por unos 2, 3 segundos. ¡No! ¿La ciega? ¡Mierda! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Maldita! ¡Joder! ¡Échame! ¡No, no, no, no! ¡La embarré! ¡La embarré, la embarré, la embarré! ¡Se me viene encima! No, pero ¿a qué jugamos, ciega desgraciada? Démole. Maldita. No me joda. Yo pensé que ya era la última batalla ya en el encierro de las máscaras. Mierda. No, me mató esta mal nacida, man. Pucha. Estaba asustado, sí, me imagino. En una construcción. Pobre bichito ahí que no sabía para dónde mirar, me imagino. Perra.
venga, venga. ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? Si es que le disparé. Dos desgraciados fantasmas del endemoniados que nos son una miércoles estos dos fantasmas, los dos más de los más duros estos dos. Joder. No, 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 no. Voy a darle con el folclorista con las rojas, tengo rojas. Ah. Lo démosle a reventar a esta maldita rata. No gastes tu espejo porque lo necesitarás. A ver si puedo no gastarlo, Alexander, porque son dos ratas durísimas para derrotar y pues... A ver, déjenme pensar cómo vamos a hacer aquí. A ver, tenemos agua sagrada, espejo, piedra espejo, medicinas, vale. Tenemos verdes puestas. Tenemos 21.000. A ver, déjenme mejorar esta vaina. Vale. ¿Y saben qué voy a hacer? El viejo truco, la vieja confiable. Voy a grabar con el emulador. Grabemos con el emulador para no tener que repetir toda esta mierda otra vez. Sal de ahí, hijo. Sal de ahí. Ah, pues esta vez no salió hoy. Salió el fantasma de aquí que no salió ahorita. Bueno, ahora sí, perro. Salga, malnacido. Te voy a espero a torcer, perro. ¡Perro! Venga, venga, venga para acá, perro. Venga para acá, perro. Te voy a reventar, oye. Antes de que me reviente. Mierda, mierda. No, 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 ¿dónde está? ¿Dónde está? Me tiene mal, me tiene mal, me tiene azarado, me tiene disparando a los salvajes. Me tiene disparando a los locos, soy maldito. Me tiene disparando como loco, parce. Pero es que la rata esta no es que no se queda quieto. Mire. Mierda. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No me crea tan imbécil. Corre, Forest. Corre, Forest. Corre, Forest. Corre, hija mía. No, 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 no. No se baje, no se baje. No, 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 no. No, 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 no. Uf. Venga, pero camarita, ¿qué pasa? Ahí la tiene. Ven, 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 perro. Le aplicamos ralentizada. Vale. Venga, hijo de su madre. Su ralentizada para que aprenda, perro. Una más sencilla. Ahí, chao. Vale. Esa era. Y grabamos. No voy a repetir este pichurrio de fantasma. Vamos a grabar ahí, el punto con el emulador. La vieja confiable.
Listo. No voy a repetir ese perro. Que vea cómo baja, baja con toda la paciencia del mundo, pidiéndole permiso un pie al otro. Y así son todas, ¿no? Ese es como el factor común de este juego, ¿no? De que esos personajes bajan a esa velocidad. A eso. Y es que bajan a una... Vale, entonces... Bueno, espere, espere. Grabemos aquí porque yo grabé fue por allá arriba y no me pienso bajar otra vez. Y yo sé que estoy haciendo la fácil, pero pues... Para eso están las herramientas, ¿no? Venga, ciega, desgraciado. Mierda. Bueno. Ya la embarramos. Ya la embarramos. Bueno. Vuelve y juega, vuelve y juega. Excuse me, amigos. Vuelve y juega. La hicimos mal. Momento, voy a darle empuje a esta loca. Lento, lentísimo, lento. Maldita sea, me muero es por mi propia culpa, de verdad que sí. Todo es mi propia culpa, maldita sea. Todo es mi propia culpa, joder. Ya, niña. Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué se traba? Se queda trancada ahí. Maldita sea, se quedó trancada ahí. Joder. ¡Eche para allá, perra! Ah, le tengo todavía. Ah, pero ¿cómo me va a atacar si tiene ralentizada? Está ralentizada, morronga. Pero eso es una mierda. No entiendo la forma de ataque de esta bruja. De verdad no entiendo. Pucha. ¡Ey! Me ganó el gatillazo esta perra. Perdón las palabras, pero es que de verdad. Es que cómo es el, o sea, cómo es que ataca, man. ¿Cómo es la metodología de ataque esta ciega? Porque a veces no ataca de cerca y lo ataca uno de lejos, y a veces no ataca de lejos y lo ataca uno ahí encima. Ahí. Eso, pero vea lo poquito que le quito, coño. ¿Dónde está, maldita rata? Vea, vea, vea cómo ataca. Joder. Quieta. Hola, hola. ¡Ay! Mierda. Joder. Está ralentizada, maldita sea. Ay, cerré el juego, imbécil. Perdón. Perdón, lo cerré de la rabia que me da.
Mil disculpas que lo cerré. De paralizar, sí, la estoy ahí paralizando, la estoy ralentizando, pero no es que no sale. Me pongo súper nervioso, parce. No, pero dos. ¿Pero qué estoy haciendo, coño? Ay, lo volví a cerrar, imbécil. Estoy cometiendo errores esta noche. A ver, cargando punto. Cargando. Pero toma agüita. No, pero es que de verdad me la va a reventar esta. ¿De verdad me va a ganar esta morronga, mano? ¡Ahí! ¡Pucha! Muévase, hija, muévase, Dios. Pero, concha de la madre. Ralentizada, perra. Pero actívese, cámara, actívese, por Dios, actívese. ¡Juep! No, pero ¿por qué, parce? ¿Por qué? No voy a esperar. Mire, mire, mire. No, pero ¿qué está pasando acá? ¿Qué está pasando acá, perro? De verdad, ¿qué está pasando? Dos veces le hice el disparo y no le hizo daño. Dos veces. No le hizo daño, perro. Dos veces, dos veces. Otra vez. No, pero esta es mucha morronga. Ay, qué chingada, maldita. No, pero no le hace ni mierda. Hombre, peguémosle las cargadas todas. Démosle full, full carga. La cámara tiene la lente dañada, la madre. Mire. Aunque es que yo también espero mucho a buscar el golpe cero, la fotografía cero y no. Eso cargue todo y vamos a darles. Lo que pasa es que el golpe cero le da a uno más puntaje, ¿no? Por lo general la fotografía cero es la que más puntaje da. Entonces pues siempre busco esa, pero con estos morrongos no se puede. Toca si cargue al 100 los sellos y dele. Sacar ahí. De ver lo que yo vi, yo no me asomo ahí. Yo quito la máscara. Hola. Hola. Ah, creo que aquí salen una mano de niños, creo que es. No recuerdo, creo que aquí salen un poco de niños, ¿es que es? Ah.
el otro pedazo de espejo. Ahí está. It's another piece of the mirror. La detiene por completo, pero pues. Ay, mierda. No veo. Uy, está horrible esta imagen. No veo. ¿Por dónde? Joder, voy por intuición. Bueno. Y Kiri atrás y los niños adelante. Ah, bueno. Los gemidos de waifus. Vale, pasamos a la tercera noche. Coño. Uf, después de una matazón que nos dieron, pasamos a la tercera noche. Vale. Nos mató el folclorista y nos mató, ¿cuántas veces la ciega? Como unas 3-4 veces. Qué paliza. El infortunio. Tercera noche. Y se viene el monje ahora sí, ¿no es? Ahora sí que nos van a romper el trasero a veces. Contra el monje sí, sí toca, vea. Corre, Forest, corre. Oiga, yo no sé por qué no me reporta la visita, man. No entiendo. De verdad, ¿por qué no reporta la visita, parce? Mafuyu. En un segundo, estoy viendo a ver si me reporta la visita, coño. No, perro, no sé por qué no reporta la visita. Este sitio, estoy convencida de que Mafuyu atravesó esa puerta. Obvio, sí. ¿A qué podemos pasar? Ok. Vale. Ay, yo con qué estoy tomando fotos. Una cata. ¿Yo con qué estoy tomando fotos? ¿Con las azules? ¿Con las rojas? Ah, con las azules, vale. Bueno, aquí nos toca irnos con la suavena ahí, despacito. Porque empiezan a salirnos. Fantasmas a lo loco. Vale. Supuestamente son como niños, pero tienen unas voces de demonios, pero bravísimas. ¡Ah, mierda! Que todavía quedan otros. ¡Ah, mierda! No. Vale, sale otro. Necesitaba ver a los dos, que posaran los dos ahí para la foto. Venga, que seguimos con el siguiente. Siguiente, por favor. Ven, hijo. La foto.
para el Instagram. Mierda. Uf, se la apliqué de pura carambola. Vale. Vale, se acabó la música. Bien, 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 bien. Vale. Qué temblada que pegó, parce. Dios, yo no sé esta niña por qué se mete por acá sola, parce, a lo bien. Está corrida de la cabeza. Meterse por aquí sola. En este capítulo son puros enfrentamientos. Sí, ya tuvimos tres. Mafuyu. Grítele, niña. ¿No te reconoces? No, pero con ese murmullo sí que le va a oír. Hay algo que parece un pergamino entre las rocas caídas. Vale, déjenme apuntar estos números. Entonces sería 1837 13 día 12 mes. Almas. Vale. Ah, en el año de 1800. Vale. Dice, en el infortunio del año tal, del día tal, del mes tal, el ritual del estrangulamiento fracasó y provocó el infortunio. Escapó la maldad y se perdieron 1347 años. Raro. Mierda. Esa me huele a la que sufre de tortícolis. La de tortícolis. ¿Dónde está? Pues no la veo. Ni la veo ni lo veo. Lo que sea no quiere salir. Ahí está. Sí, la del que sufre de tortícolis. Atrás, adelante. Ahora. Ahora. Atrás. Adelante. Entiendo por qué no me está registrando la visita, parce. A ver. Veo fuego. Ahora sí. Hola. Ay, ¿por qué no me estaba registrando la visita? Ojo. No, me pucha. Ah, bueno, está la Kiri niña, ¿no? No sé si han visto la película, la parodia de Scary Movie, la primera. Santuario de la Luna, cuatro páginas.
El pequeño santuario del atrio de la mansión Himuro es el santuario de la luna. Está consagrado a las doncellas sacrificadas en los rituales. Dentro del santuario de la luna hay un trozo de vacío llamado Pozo de la Luna. La luz de la luna brilla hasta el fondo del pozo en la noche del ritual. Se supone que la doncella del santuario de la soga purifica su cuerpo con la luz de la luna en el fondo del pozo. El fondo del pozo está conectado con el sótano y la doncella es la única que utiliza el camino para llegar al sótano. Según la leyenda, la primera doncella de la soga fue enterrada en el santuario de la luna. Enterrada, ¿cierto? Sí. No obstante, en el interior no se encontraron restos humanos. Me pregunto dónde se conservó la primera doncella de la soga. Vale. Por aquí hay algo, por aquí hay algo, porque está Miku mirando al piso. Ahí está. Ah. Siempre nos va a avisar Miku que hay cositas por ahí. Vale. Les decía, la película de la parodia de Scary Movie, me gusta cuando la protagonista está en el salón y de pronto voltea a ver así por la ventana y mira al de la máscara, al de la máscara blanca. Cuidado con el monje. Mira al de la máscara blanca abajo en la escuela, de abajo de la escuela, y de pronto se asusta y voltea a ver al frente. Eso así de que voltea uno a otro lado y cuando voltea ya no está. Pero pues la parodia le da como la vaina de que voltea a la chica a mirar a otro lado y muestran al tipo como sale corriendo y se esconde. Después se sorprende la muchacha al no verlo otra vez. Solo vi la dos, pero las parodias, me refiero a las parodias, que la parodia es muy muy buena. Así como sucedió ahorita con Kiri, niña, que Miku volteó para un lado y ya volteó otra vez a verla y ya no estaba. Así hacen esa parodia en la de Scary Movie. Pues la parodia. Pero voltea a la muchacha. Y a lo que voltea muestran al tipo abajo. Y ¡fum! Como sale corriendo para esconderse y voltea a la muchacha. ¡Oh! No lo veo otra vez. Me asustó. ¡Ah, coño! Pero es muy, muy gracioso ese pedacito. O cuando llega y le chuza el pecho a la muchacha con el cuchillo, le saca una silicona. Ay, se me hace muy bueno. ¿Qué suena? Mierda. Mierda, sí, cójala. Ah, coño, no. ¿Qué suena? ¿Qué suena? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ah, la bruma. Vale. Joder. Corre, Forrest. Ese es Gasper. Se nos queda una piedra espejo. Acuérdame, Alexander. En el pasillo para abajo de la tumba. Se nos queda aquí, ve. Y se queda. Queda juiciosita. No se me va a ir, niña. ¿Qué? Ah, vale. Joder. ¡Ojo! Pero qué tembladera, coño. ¿Qué? Ah, vale. Eso es aquí también, ¿no?
eso. Mujer aplastada, qué bello. Qué bella imagen. Vale. Primero lo primero. Primero lo primero, muchachos. Recargamos. ¿Y ahora para dónde? Yo me estoy devolviendo y no sé ni para dónde tengo que ir ahora. El fantasma de la máscara. Me imagino que acá no saldrá ahorita, ¿no? Me imagino. Tendrá que salir aquí, ¿no? ¿Ah? Aquí ya hubo estragos. Pero el fantasma de la máscara, ¿y dónde está el...? ¡Ay, coño! ¡Ay, coño! ¡Ay, coño! ¡Ay, coño! ¡Coño! Ah, bueno, parece que salió, fue al fondo. Por el patio. Sí, parece que salió en el fondo y no le tomó la foto. Bueno, vale. No pasa nada. No pasa nada. Aquí salió. Ya vi que alumbró la luz de fantasma y me asusté. Bueno, escuchamos campanas y a correr, compadre. Me asustó, espere que lo tengo muy duro. Lo tengo demasiado fuerte. Me asustó a mí también. Que me asustó, sí, el rayo. Bueno, bueno. Salón de las estatuas de Buda gigante. Y ese salón de las estatuas de Buda gigante, ¿dónde es que están? ¿Dónde es que estaban esas estatuas? No es allá en el templo por el lado del patio del pozo. Que yo me acuerde, no. Allá no está. ¡Kin, kin! Campanas, ¡kin, kin! Solo estoy esperando que suene una campanita para dejar el polvero, oiga. Puerta que está en el patio. Ah, vale, vale. ¡Kin, kin! Pero no es la de... la del pozo, ¿cierto? Michael, amigo, gracias por estar por aquí, amigo, bienvenido. Gracias por el likecito. Gracias. Bien. Ay, Dios, estoy azaradísimo. ¿Quién? ¿Quién? Es por aquí, creo.
¿Por aquí? ¿Sí es aquí? ¿Aquí no es que salimos al pozo? ¿Ah, sí? Ah, vea, pues. Justo ahí está el puesto. Pues sí. ¡Ay, coño, qué sonó! Aquí hay algo, aquí hay algo, aquí hay algo. Ella está viendo. Vale. Hay sogas sagradas atadas al pilar del altar. En total hay 4. Tal vez se usen para algún ritual. Uf. Hay un pergamino antiguo, pero no, yo voy a grabar aquí. Déjenme, yo grabo. Guardar hueco. Vale. No muestres compasión por la doncella. Lanza la soga sobre sus extremidades. Primero el brazo derecho. El otro. Del pie derecho al izquierdo. Esto es fijo, fijo, fijo. Aquí que nos vamos a reventar con algo. Okay. Ah, no, 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 no. Del derecho. ¿Mira? ¿Derecho a izquierda es qué es? Decía. Del derecho a izquierdo, no, este no, este no, este no, este no, este no. Brazo derecho, esta. ¿Qué? Lea, Johan, lea. Hay unas estacas en la base de Buda con la mano derecha estropeada. No, 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 esta no, esta no. Es la otra, es la otra, es la otra. Tiene la mano derecha buena, o sea, de la derecha a la izquierda. Creo que esta ya la pusimos, ¿no? Pero no pasó nada. Saqué la soga de las estacas. ¿Cómo? ¿Es la otra? Pues sí. Pensé que como no tenía brazo, le contaba la que sí el brazo que sí tenía. O sea que si no tiene pierna derecha es porque es ahí. Está la izquierda, no la otra. Todo al revés, pero bueno. Vale, primero guardamos aquí. Guardamos, vale. ¿Por qué no corre, Johan? Porque no me quiero arriesgar. Quiero ir con paciencia. Pero hija mía, ¿por qué no entras, hija mía? Supongo que esta debe ser la otra parte del espejo. Ah, no. Bueno. Bueno. Bueno con ese.
Ese es el ninja que nos destrozas a la madre, ¿verdad que sí? ¿Verdad que esta es una porquería de fantasma? Ay, este fantasma sí es jodidísimo. Bueno, con este fantasma, no me acordaba de este, men. Joder, joder con este. Déjenme grabar. Este fantasma sí nos va a destrozar varias veces. Voy a tratar de hacerlo lo mejor posible, muchachos. ¿Qué le damos? Démosle ralentizar, pero tenemos dos ataques nada más. Bueno, vale. Mal, 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 mal. Mal, 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 mal. Uy, coño. Mierda, no, corre, 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 hija. Me lo alcanzó a poner este hijo de su... Pero coño con este botón. Se queda pegado el botón y cuando lo voy a sacar activa otra foto. Y no le he arreglado, tengo que arreglarlo. Estoy viéndolo hace rato y no lo he hecho, man. Bueno, vale. No estuvo tan mal, pero hubiera estado un poco mejor. ¿Y ahora qué hago? Bueno, vamos. Supongo que saldremos por aquí por donde salí, ¿no? Saludito, Joana, amiga. Lavi, bienvenida, amiguita. Gracias por pasarte por aquí. Gracias por el aicito. Ir al templo que está en el patio. Ah, vale, vale, vale. Vamos, devolvámonos entonces. Saluditos, amiga Lavi. ¿Cómo vas? ¿Qué te cuentas? Yo aquí sufriendo del corazón y de madrazos que me han dado como loco. Uf. Y con calor hasta los ojos, me están sudando los ojos. Sí, hay fantasmas donde ya no puedo esperar a darle el golpe Fatal Frame, sino el golpe cero, sino hasta que carguen los sellos y darle, porque si espero hacer eso, vea lo que me hacen. Ay, no puede ser. ¿Y ahora quién está acá? No sé quién es. Aquí sale un fantasma nuevo todas las veces. ¡Eche para allá! ¡Eche para allá! ¡No, no, 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 no! ¡Ahora! ¡No, mierda! ¡Coño, coño! ¡Ter! Hace mucho calor, sí, aquí está haciendo demasiado. Y más que aquí donde yo vivo no hay entrada ni salida de aire. Peor la vaina. ¿Qué se me hizo? ¿Qué se me hizo? ¿Qué se hizo? ¿Hola? ¿Hola? Ah, qué belleza. No, 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 no. Momento. No me he dado cuenta de la vida.
Vale. ¡Esa morronga! ¿Hola? ¿Hola? Se arrepintió de enfrentarme. Coño. Coño. Verdecitas ya pa' qué. Pucha, no sé, ventilador esa que me sopla solo aire caliente, parce. Estoy sancochado aquí. Yo creo que voy a quitar la cámara y voy a quitarme aquí la camisa, parce, de verdad. Cerrada por un poder de un fantasma. ¿Qué? ¿Ah? Déjeme devolver por lo menos. ¿Y ahora? ¿Hola? Ajá. ¿Hola? ¿Qué exorcizo ahora el lugar o qué? Ay, 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 ay. Está mucha perra. ¿Ah? Se bugueó. Pues no se bugueó tanto porque vea. Mucha morronga tan sinvergüenza la que me hizo, ¿ah? Cuando hasta los fantasmas se trolean. ¡Ah! ¡Salga, morronga! Por acá. Sal de ahí, hija mía. Eso, vale. Vale. ¡Ah! Mucha sinvergüenza la que me hizo, ¿ah? El juego definitivamente quiere eliminar como sea, perro. Maldito juego, me quiere eliminar como sea, ¿verdad? No. Lo que es este juego. ¿Y cuál era el otro? No recuerdo si el Resident Evil 4, el remake, va uno, pero a ras con vida y con... ¿Con qué? Con... munición. Hago grabado aquí. Apenas puedo distinguir. Apenas distingo las palabras maldad, almas y perdidas. ¿13:47? Venga, a ver. A ver. 1, 2, 13... 4, 5, 6, 7. Vale. 1347 almas perdidas. Bien. No puede ser, por Dios. Ah, creo que el monje nos sale en el templo allí. El templo de allá adelante. Creo que nos sale por el camino, el camino hacia el templo, hacia donde vamos, creo que nos sale el monje. Ese monje sí, no hay cómo. Es un monje muy roto, mano, es rotísimo ese monje para destruir. Thank you.
Y aquí siempre hubo una piedra espejo y una vez y ya pasó a mejor vida. Bueno, 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 se viene el monje. ¿Es por ahí? ¿Cómo? Sí, es por aquí porque me pidieron la contraseña. Aquí nos va a salir el monje por primera vez, creo que es. ¡My eyes! No más suenen campanas, papito, les dejo el polvero, oiga. Casi nada, vea. Casi nada. Y ahí está. ¿Qué mierda salió? ¿Qué fantasma salió? ¿Qué rata de fantasma salió? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Ah, coño! ¡Los niños! Pues niños, ¿no? No, hombre, hay que ver toda la cinemática. ¿Pero por qué se quita? Eran cuatro, ¿no? Quietico, compa. Quietico, compa. Ni haga noso, sin vergüenza. Vale. Se me queda una piedra espejo, pero yo creo que voy a entrar a enfrentar lo que haya que enfrentar aquí. Gastamos la que tenemos y salimos y recogemos esto. Sí, por aquí hay algo. Y escucho algo. Ah, estaba puro encima. La camine. Uy, yo creo que le voy a dar medicina, me tiene agobiado esa respiradera. Me tenía agobiado esa respiradera ahí de Miku. Se nos va a quedar esa piedra espejo también, coño. Pues no. Sí, no. Alexander por aquí no es. Bueno, que no apareció el monje, no lo invoquemos.
No lo invoquemos. Digamos que no va a aparecer en el juego. No lo invoquemos. No lo invoquemos. Ese es, ese es. Ahí está, corre, corre, hija. Ahora sí, hija mía. Corre por tu madre, por tu vida, por todo lo que tengas. Por favor, corre. No, no, pero ¿por qué? ¿Por qué hizo eso? Por Dios, ¿por qué hizo eso? ¿Por qué me hizo esa jugada, Miku? Usted es suicida, ¿cierto? Ella es suicida, definitivamente. No, 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 corre. Sí, lo invocamos, Alexander. Te cabe. Set. Giovanni. Buenas noches, Kutal. Kutal. Te cabe. Empezamos. Set. ¿Cómo vas con el juego? Sufriendo porque ya nos apareció el fantasma más poderoso. De los más poderosos. Y estamos corriéndole. Coño. Aquí hay algo, aquí hay algo, aquí hay algo. ¿Cómo va, Giovanni? ¿Cómo vas, amigo? ¿Qué te cuentas? Te cabe. Sed. Muchos éxitos con el juego, bro. Gracias, te amigo. Sed. Siu. Espera, espera. ¡Sí! Ya lo pongo. ¿Cómo va, Giovanni? Sed. Acaba de descansar. Acá descansando de hacer algo que uno hacía en años. Ejercicio. Uy. Y créeme que a mí también me... en estos días... Bueno, en estos días no... esta semana... Bueno, esta semana no... Allí, te cabe. Ayer, antier. Sed. De resto todo no. Bien, jajaja. ¡No! ¿Cómo me va a salir aquí? ¿Cómo me va a salir aquí, perro? ¿Cómo me va a salir aquí este hijo de la grandísima? No, 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 no. ¿Cómo me va a salir ahí adentro, perro? De resto todo bien. No, si es que en estos días tuve cita médica con el médico laboral por una situación que tengo en la espalda. Y la doctora me dijo que tenía que hacer ejercicio y me recomendó para eso lo de la espalda y pues lo de los músculos de la espalda. Practicar natación. Entonces, pues creo que fue una buena recomendación porque me encanta la natación. Al templo que está cerca de donde se colgó la mujer. Ah, vale. Te cabe. Sed. A cuchimba la natación aún que no sé nadar. No, no, pero o sea, es fácil. La natación es fácil, eso sí. Créeme que es fácil. Espera que yo... Había algo por acá. Miku estaba viendo algo por aquí. Aquí hay algo. Te cabe. Sed. Acá también me ha tocado con caminadora de vez en cuando porque la pereza me gana. Uy, pero ¿cómo así, Giovanni? Pero si toca caminadora es porque estás mal. O sea, pues... Perdóname, pero cuando ya uno utiliza caminadora es porque ya uno... Bueno, pero si dices que es que la pereza te gana, pues ya estás demasiado mal. Coño, vamos a tener este monje detrás oliéndonos ahí los peos, será porque esta rata ahí detrás, hermano. A ver. Ah, sí, señor, es aquí porque ya tenemos la piedra del sello. Sí, 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 sí. Te cabe. Sed. No tan mal, solo que mi madre la compro para ella, pero las rodillas no le dan, así que la uso yo. Ah. Vaya. Entiendo, Giovanni, entiendo. Fuerte ese pedazo, entonces. Pues bueno, darle provecho, ¿no?
Giovanni, qué falla, Giovanni, qué falla. Pero bueno, no, yo sí, hermano, el médico laboral. Yo tuve una vaina en la empresa. Entonces me ordenaron hacer ejercicio, pero por médico laboral. Aún estoy a la espera de que me revise un especialista mi molestia, a ver qué me va a decir. Se me queda esta última por mover, coño. Me queda una por mover. A ver. Está acá. Está arriba. Está aquí. Está aquí. Aquí, es aquí. Uy, me faltaron dos movimientos. A ver, a ver, a ver, a ver, Johan, a ver. No nos puede ganar un pinche puzzle. Está aquí, está aquí, está aquí. Está aquí. Está aquí. Está aquí. Está aquí. A ver. Es aquí. Vamos, es aquí. Es aquí. Listo ya. Es aquí. Es aquí. Es aquí y está arriba. Vale. A ver, pensé que me va a ganar. A ver, pensé que me iba a ganar ese puzzlecito, hola. Ah, compadre, esta es la bajada hacia la parte final, ¿no es? Sí, 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 esta es la parte hacia el final. Dice, el misterio del armario y el pozo de la luna. El pozo de la luna... Dentro del santuario de la luna está oculto por un mecanismo trampa. El armario se mueve y deja al descubierto la entrada al pozo de la luna tras realizar cierta operación, pero no tengo ni idea de cómo se hace. Solo hay una vaga descripción del dispositivo trampa. Coger los símbolos de los cuatro tiradores y mostrar el sello del patriarca de la familia Himura. Esto debe indicar que para abrir la puerta se necesita los símbolos que llevan los cuatro sacerdotes que participan de la ceremonia y el sello del patriarca de la familia Himuro. No obstante, ahora que la familia ha desaparecido, no hay modo alguno de saber cómo hacerse con los símbolos o los sellos.
Bien, Johan, bien. Siga malgastando los rollos, hijo. Te cabe. Sed. Turbio el juego. ¿Turbio? ¡Ja! Giovanni, este juego es súper turbio. Yo creo que es el primero hasta ahora. Sed. Pero ahí para traer algo nuevo, jajaja. Y eso que este es apenas el primero, son 5 los que vamos a traer. Hasta ahora le estamos dando el primero, Joan. Aquí hay un pedestal grabado con 4 caracteres en sánscrito. Intenté pulsar los botones, pero no se movían. De que ya está viendo algo por acá. A ver, niña, ¿qué estás viendo? Algo hay por acá, algo hay por acá. ¿Qué estás observando, mi amor? Por aquí hay algo, por aquí hay algo, por aquí hay algo. Sí, 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 por aquí hay algo, por aquí hay algo, por aquí hay algo. Aquí ella está viendo algo. Algo está viendo acá. ¿Será afuera? Yorsus Miguel. Sed. Saludos. Saludos, Yorsus Miguel, amigo. Bienvenido, rato de no verte. ¿Qué pasaba? Estás muy ocupado, amigo. Bienvenido, bienvenido, Yorsus Miguel. Gusto tenerte por aquí de nuevo. Vale, tenemos que ir a ver. ¿Por dónde es que es el camino? Creo que es por aquí. Creería yo que es por aquí. A ver si me acuerdo. Creo que es por el templo de los Budas, de las estatuas de Budas. Y debes tomar foto a los 4 lugares de ese mecanismo. Ah, coño, ¿en serio? O sea que me fui con la mitad, menos de la mitad. Vale, no, pensé que ya le había tomado una. Vale, entonces uno es el patio. El patio donde hay una cámara y hay una, como una estatua en la mitad, creo que es. Ese punto, ese patio, no recuerdo bien dónde es que está. Hay uno ahí. Ah, claro, claro. A ver, ¿cuál es el siguiente punto? Ah, esto es aquí afuera. Espere, yo voy a tomando apuntes aquí, ¿cómo es que la vuelta? A ver, punto 1. Patio. Digamos que la horcada, de la horcada de la mamá. El punto 2 que miramos ahorita fue el de el patio, estatua. Yorsus Miguel. Sed. De la máquina. ¿Prefieres el de Satan 3 Nemesis o el Fatal Frame? ¿El Resident Evil 3 Nemesis o el Fatal Frame? No me la pongas tan difícil, Yorsus Miguel. No me la pongas tan difícil porque pues cada uno tiene su digamos como su metodología diferente, ¿no? Su trama y su... Lo que pasa, a ver, lo que pasa es que el Resident Evil tiene sus sustos, pero pues esto es... Ah, esto es en el lago. Cada uno tiene su mecánica, ¿no? Resident Evil es un excelente juego y pues no lo cambiaría por ninguno porque pues todo lo que tiene, ¿no? Pero pues este tampoco lo cambiaría por ninguno porque pues este los sustos que te saca no se compra. ¿Y eso dónde es? Ah, creo que este es en el patio del pozo, creo que es patio pozo. Creo que ese es el del patio del pozo. Creo, creería yo, ¿no? Entonces, Yorsus Miguel,
sería un poco complejo hacer, digamos, como decidir, porque cada uno es muy por el pozo, ¿vale? Versus Miguel. Porque cada muy Set. diferente. ¿Le darías un empate? Correcto, correcto. O sea, yo lo dejaría como en empate porque, pues, vuelvo y te digo, cada uno tiene su toquecito exclusivo y delicioso, ¿no? Y los Fatal Frame no los cambio tan fácil, ¿no? Ay, no puede ser. Kiri, pobre niña. Versus Miguel. Pero hay que sellar la Set. puerta. Para tú, ¿cuál es el de Sadantival que más disfrutaste? Ay, ¿qué es eso? Espera, espera, espera. Ya te respondo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Esta descabezada mierda. ¿Qué es eso? Ay, no puede ser, por Dios. Ay, no puede ser. Ya te digo, ya te cuento, ya te respondo. Ahora me va a dar ataques. Maldita, 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 maldita. Mandó fantasma. Joder. Está mandando estos espíritus. Diablos. Diablos, señorita. Cargue, 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 cargue. Ahora, 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 ahora. Vale. Vale. Esos otros los puedo eliminar con fotografía, los fantasmitas esos que me arrojan. Quieta. Sale el primero. Para mí, ¿cuál es el Resident Evil que más me gustó? El 2. Para mí, el mejor Resident Evil. Uy, aunque el 7 y el 8 son muy buenos. Pero no. O sea, para mí, el 2 es el mejor Resident Evil. Para mí. ¿Sí? Doncella del Santuario de la Soga, ¿no? Su único deber es morir. Ah, que por aquí había algo que brillaba. Los escritos del sacerdote. Kiri actuaba de forma extraña desde que conoció al joven invitado, o sea, Mafuyu. No creo que ella le atrajera. Si se involucra demasiado con el mundo de él, puede que pierda su potencial como buena doncella del santuario. Tendremos que hacer algo deprisa. Sí, George Miguel, o sea, el mío, para mí, el que mejor. Espera, patio orca, listo. Para mí, el mejor Resident Evil, para mí, el 2, ¿sí? Por la cuestión de, digamos, de la historia. O sea, no, para mí, el 2 es el mejor. ¿Cuál le seguiría? El 7 y el 8. El 7 y el 8 tiene una historia buenísima también. O lo de Ethan y la niña y bueno, en fin. Versus Miguel. Set. ¿Meterías el 4? Versus Miguel. Set. ¿O no? El 4 lo metería de terceras. El cuarto lo metería de terceras. Es buen juego también. Querido, ¿por qué te vinculaste a este mundo? Solo sufrirás. Ya te respondo, ya te respondo. Te voy a tener batallas seguidas. Ay, coño, ya. Otra vez usted. Otra vez. Muéstrame esa cabecita, hija mía. Diablo, señorita. Mierda, 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 mierda. Quieto, 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 compadre. Joder. Coño, ¿pero qué me está botando, perro? Maldito.
ralentizar definitivamente. Vuelve y aparece. Parece, muéstrame esa cabecita, hijo, que necesito una fotico para el Instagram. ¿Pero qué? ¿Hola? 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 Mío, ¿pero por qué se queda pegada ahí, hija? ¿Por qué se queda pegada, hija mía? Pensé que tenía la piedra espejo, parce. Ay, ¿desde dónde, perro? ¿Desde dónde? Ay, ¿desde dónde, mano? Pensé que tenía la piedra espejo. ¿Qué pasó? Pensé que tenía la piedra espejo, maldita sea. ¡No! Hermoso. No caí en cuenta de haber grabado con el emulador, maldita sea. ¡No! Y aquí no sale el monje. ¡No! Recuérdame grabar ahorita con el... Solo debes ir al templo. Vale, vale, vale. Ahí está el monje, ahí está el monje. Corre, mi amor, corre. Deja el polvero, únicamente el polvero, hija mía. No mires atrás. No mires atrás, por favor. Abre esa puerta, empújala. Dejémosle el polvero, el polvero, el polvero, el polvero. Ay, me salió de frente. No, 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 no. Ábrela, 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 ábrela. ¡Corre! ¡Corre! Ay, no puede ser, no puede ser. No, 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 no. No, no, no. Vete ahí a correr. Raya apretando las nalgas ahí. Ah, metería el 4, me decías. Lo metería de. ¿De qué puesto era? De terceras, fue que dije. ¿Por qué lo metería de terceras? ¿Cómo fue que lo armé? Lo metería de terceras el Resident Evil 4. Porque el 3 sí tiene una buena trama, es bueno, pero no sé, como que la historia fue muy rebuscada, no sé. La verdad, la historia del 4 como que... Del 3, perdón. Set. Como que... ¿Cuál es tu top 5 mejores juegos Survival Horror? Survival, a ver, yo creo que sería... Top 5. Definitivamente el primero sería Resident Evil. El primero sería Resident Evil. El primero sería
El Resident Evil, el segundo, yo creo que los Fatal Frame y Survivor Horror, no, no he jugado más. Jugado más. La verdad, no he jugado más así este tipo de juegos. Ojo, Giovanni, amigo, gracias. Bienvenido, bienvenido por aquí nuevamente. Vale, entonces lancemos este aquí. Lancemos este aquí. Bajemos este aquí. Subimos este. Corremos este. Y las cagamos. ¿Cómo fue que lo armé ahorita? No, top 5 no creo que tenga. Disco Tengo guión bajo, gaming guión un bajo. 2 más, nada más un Set. ranking 2. ¿Disco? Buenas, buenas. Buenas, buenas, amigo. Ese bot sí lee con un desgano más horrible. Como que llegó. Sí, hola, buenas, buenas. Pero ese es el bot, no soy yo, tranquilo. Venga, a ver, ¿cómo es que se cuadra esta vuelta acá? Disco ¿Cómo guión bajo, fue que gaming lo guión bajo. armé? Set. ¿Cómo va todo, bro? Bien, amigo, bien, aquí, vea, armando puzzles y sufriendo un poco con los fantasmas que me están reventando las pelotas. Coño, me faltó meter uno. ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? ¿Ya aprendiste o vas a aprender ahorita? Este ya lo armé ahorita y ya estoy aquí Jorsus Miguel. matándome la cabeza, Set. maldita sea. Y Survival. Y Survival. Sí, o sea, yo creo que los Resident Evil y los Fatal Frame. Es que por sí que yo no he jugado así muchos de Survival. O no sabría qué juegos están, digamos, como metidos en ese ranking o en esa categoría. Porque es que, o sea, yo los juego y no sé. La verdad, no sé. Si hablamos de horror o de terror, ¿cuánto no hemos jugado aquí de terror? Estamos jugando Jorsus Miguel. los Fatal Frame. Set. ¿Y el de las tofas en qué categoría entraría? Ah, Survival. Survival, correcto. Ese entraría ahí entonces, el Survival. Si es que la verdad, yo casi de, digamos como de ese tipo de rankings o calificaciones no le sé mucho. Isco guión bajo, gaming guión bajo. Set. No entiendo al juego. El juego, estamos aquí. Este es el Fatal Frame y estamos armando un puzzle para entrar a una puerta para tomar unas fotos. ¿Sí? No sé si has jugado o has visto alguna de los Fatal Frame. Los Fatal Frame. Mierda. Isco guión bajo, gaming guión bajo. Set. Y si prenderé ahorita, bro, en unos 20.000. Isco guión bajo, gaming guión bajo. Set. No, no, jamás. Jorsus Sí, si Miguel. vieras lo que he estado Set. sufriendo. ¿Hubo una cosa que no te gustó del The Last of Us o piensas que el juego está perfecto? Para mí está muy bueno. El de Last of Us está muy, muy bueno. Para mí. ¿Sí? ¿Por qué me parece que estuvo buenísimo el juego? Porque resulta que la historia es muy buena, muy completa. ¿Sí? La historia para mí está muy, muy completica. El que no me gustó fue el 2. El 2 sí tiene una historia. Primero, pues, o sea, lo que hablábamos la otra vez contigo era, o con quién era, que hablábamos de que, pues, que le hayan dado una vaina. Ah, no, no era contigo. Le habían dado una historia, pues, tonta. O sea, la muerte de Joel es una muerte muy tonta, por no decir más, muy pendeja, digámoslo así. Perdón la palabra si esta palabra es algo grosera para otros países. Aquí pues no se considera grosera. Pero es una muerte muy estúpida, por no decir más. O sea, Joel lo matan muy tontamente. Pucha. Espera, déjame concentrar un poquito y ya hablamos. Bueno, mira que es que no estoy dándole a este puzzle, como fue que lo armé ahorita. A ver, tengo que poner este
arriba. Este aquí abajo. Este de arriba aquí. Y este allá. A ver. Si yo envío este para acá, subo este, bajo este. Bajo este, subo este, bajo este, muevo este, bajo este, subo este. Oño, me quedaron dos movimientos. A ver. Bajo este, subo este, muevo este. Bajo este, subo este, bajo este, no. A ver, Johan, concentrado, parce, concentrado. Muevo este. Muevo Isco este. Guión bajo, gaming guión bajo. Bajo este. ¿Cuándo armamos el pasmo? Cuando digas, amigo, cuando digas. Lo reinstalo aquí y le damos. Yo estoy que me lo juego también. Por ahí lo jugué. Lo he jugado como una vez. Isco nomás, guión una bajo, o dos gaming veces. Guión bajo. Set. ¿Mañana o qué? ¿Mañana o qué? Pues mañana tú me dirás a qué horas. Si quieres le damos después, como tú prendes directo después de que yo prendo. Sí, yo ya me quedan como 15 minutos para cerrar. Yo le daría después de... Cerramos, cierro acá y vamos al tuyo. Isco guión bajo, gaming guión bajo. Set. Ok, va. Va. ese bot sí le de feo. No, coño, ¿cómo fue que lo armé ahorita? Ahorita no me demoré tanto. A ver. Bajo este. Bajo este. Subo este. Disco guión bajo, gaming guión bajo. Set. Bueno, te mando mensaje y nos pondemos bien a de acuerdo. Dale. Dale, amigo. Pucho. Dale, amigo. Ahorita paso por allá. Ratico. Y como me toca ahorita, pues Isco guión bueno, bajo, mañana, guión mañana me bajo. Toca dejar Set. Trabajar. Deja, voy a aprender, hermano. Éxito en lo que resta de stream. Gracias, amigo. Isco guión bajo, guión bajo. Saludito, abrazos. Set. TQM. Ay, gracias, tan lindo. Espera. Sí. Gracias, amigo. Un abrazo. Hola, no pude armarlo. Sí, ahorita no me demoré tanto, perro. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué me atonté aquí, perro?
Hermano. Quedé aquí. Hola, pero no pude hacerlo, coño. Listo. Casi que no, joder. Me muero de hambre aquí, hola. Joder. Esto ya lo hicimos. Vale, ya lo leímos, vale. Joder, casi que no, coño. Vale, va el primero. Hace casi 5 minutos en el mugroso puzzle, oiga. Vale. Vamos a guardar acá para no tener que repetir toda esta mierda. Vamos por el primero. Pero vamos a
arreglar todo antes de la batalla. Vamos a... no sé, vamos a poner una de estas. Vamos a mejorar la cámara. Uy, caray, me faltaron 2000 puntos. Vamos a darle con las verdes, vale. Y vuelvo y grabo. Ya que hice esto, grabo aquí rápido porque ya casi vamos a terminar el directico de hoy. Así que vamos a grabar rápido. ¿Se viene? Sí. Ya, hombre, ya. Jorsus Miguel. Set. Ya juego el Fatal Frame Mass of the Lunar. El de máscara, claro, ese es el 4, hijo. Muévete. Sí. Coño, ¿y eso dónde salió? El máscara lunar, sí, yo soy Miguel. Ese es el 4. Mierda. No, pero cómo me pega, perro. Uf, todo lo que quita, hijo de su madre. Mierda. Todo lo que me quita, perro. El máscara, la máscara lunar, sí. Es el número 4 de los Fatal Frame. Se lo jugamos para el emulador de la Nintendo Wii y fue terapéutico jugar ese juego. Que lo difícil. Pero lo estoy pegando, maldita sea. Mire, mitad de vida. No, eso es la vida que no rinde, parce. Fue terapéutico jugar ese juego. Por el control. Maldito, es lo que me quitó, perro. Lo que pasa es que, a ver, en el canal de Facebook tenía otro juego. Yo no hacía directos en la de Twitch, ¿sí? Voy a hablar. Y ahorita tengo un nuevo canal en Facebook porque me tocó crearlo nuevamente, pues por causa de que me habían robado el que tenía, que ya tenía 1000 suscriptores, y pues me lo robaron, me lo hackearon, me lo tumbaron, bueno, se fue al carajo el canal y me tocó crear otro. En ese canal anterior ya habíamos jugado los Fatal Frame, todos los Fatal Frame del 1 al 5. Y pues estamos rejugándolo otra vez porque pues los quería jugar nuevamente. Y aparte pues porque los quiero dejar acá en el canal también. Quería jugarlos hace rato. Muéstrame esa cabeza, rata. Sea, no muestra esa cabezota. ¡Muéstrela! ¡Perro! ¡Hijo de su madre! ¡Hijo de su concha de la madre! ¿Y por qué no se mueve, morronga? ¡Muévase! ¡Se queda pegada! ¡Ay! Aparte de que no muestra la cabezota de esta rata, muestre esa maldita porra, maldita rata. Démosle lo que le... pero de dónde, de
grande, maldita, océame. Me bota esos, esas auras, perro. No me crea tan guaricha. No, esto es una mierda, de verdad. No. ¡Quieto! ¡No! ¡Otra vez! Muéstrala. Te reviento con uno, se va. Piedras espejo. Hay una. ¿Dónde es que estaba una? En el pasillo de. Ay, no. Esto es increíble. ¡No! Esto es increíble. Yorsus Miguel. Sed. XD. ¿Qué pasó? ¿Salieron dos auras por ahí? ¿Salieron? Esto hay que sacarlo de verdad. Esto hay que hacer un reel de esto. No, es increíble, perro. Ese fantasma está raro. No, está súper raro, perro. Ya había muerto. Y salieron dos de esos cosas que bota. Jesús Miguel. ¿Sabrá de dónde lo sacó? Bueno, lo intento. Emoticono cara riendo. Sí. ¿Saben qué? Voy a dejar este directico por aquí. Mañana continuamos. Mañana le voy a dar. No. Mañana le damos a esto. Ya tengo la cabeza así, mira. De la rabia, porque ¿cómo me va a matar cuando yo ya lo había eliminado? Jesús Miguel. Sed. Ya lo había eliminado. Está difícil. Está difícil, sí. Es que ya le había dado de baja. Ya lo había eliminado. Ya había pasado a otra vida. Mucho perro. De verdad, eso está. Este fantasma está rarísimo. Ahí sí, como dices, Alexander. Ah, amigos. Ah. Debe ser que está bugueado el juego. Hola, señor Thompson. Ay, creo que le habla a usted. ¿Quién llegó? Hola. Ya, hombre, amigo. Qué miedo el juego. Sí, no, pero está bueno. Hola, no. Buenas noches, Johan. ¿Cómo estás? Bien, Jeffrey. Gracias por el aicito y bienvenidos. Nada, voy a dejar este directico por aquí, de verdad, me dejó, me dejó sorprendido ese fantasma, porque ya lo habíamos eliminado. Me salieron dos auras por ahí. Bueno, nada, amigos, a todos, gracias por estar aquí, gracias por sus comentarios. Gracias por el apoyo que me dieron hoy. Voy a alcanzar a darle las gracias, amigo. Gracias. Y nada, nos veremos el día de mañana con un nuevo directico de Fatal Frame. Vamos en la tercera noche. Gracias, amigo, por el sub. Y nada, nos veremos mañana en un nuevo directo de Fatal Frame. El 1, porque pues estamos jugando el 1. Y mañana miramos a ver si no nos mata tantas veces. Hoy me dio lidia esta vaina. Bueno, ya grabé el punto con el emulador para no tener que repetir lo de la puerta, ¿vale? Ya, pues, miraremos a ver cómo nos va mañana. Mañana con cabeza fría ya le haremos al fantasma y miraremos a ver cómo lo pasamos, ¿vale? Nada. Jesús Miguel. Gracias a todos, de verdad. Y nos... Bye, amigo. Gracias por estar aquí, Jesús Miguel. Janfri, a Giovanni, a la bicha, a Alexander, gracias por estar ahí siempre echándome una mano.
a Jorge, Irak, bueno, a todos los que leyeron likecito y dejaron sus comentarios por aquí. Muchísimas gracias, me ayudarían bastante compartiendo también. Y pues si van a también en la moradita también apoyarme, les agradecería muchísimo también. No siendo más, amigos, nos veremos el día de mañana en un nuevo capítulo de Fatal Frame. Se hizo lo que se pudo, lo intenté, pero pues no me quiero alargar más, pues porque un directo para que lo vean en repetición, pues más de 2 horas es como muy aburrido, ¿vale? Dios los bendiga, nos vemos, chos.